Sí, así es. Hoy festejo de los 200 años, homenaje a los policías de la Policía Federal en este caso, que bueno, en realidad siempre es el homenaje a todas las fuerzas de seguridad que están todos los días en un trabajo, a veces que lo vemos nosotros y a veces silencioso, pero efectivo, que hace que nosotros podamos vivir lo más tranquilo posible y siempre cuidándonos. La dirigencia de Juntos por el Cambio seguramente le está dando un rol importante a Esquel y a esta zona por los resultados en las anteriores elecciones PASO, y por eso llega Macri de visita. Sí, no tengo la confirmación exacta de cuál va a ser el cronograma, vi un borrador, pero sí, viene un expresidente de la Nación a visitar nuestra zona en el marco de una campaña también, de la importancia que tiene esta campaña, una importancia fundamental para nosotros y consideramos que para todo el país, de equilibrar las mayorías y minorías en el Congreso de la Nación, fundamentalmente en el Senado, evitar que el oficialismo tome las mayorías especiales, que pueda hacer que más allá de quién esté gobernando y cuál sea el partido, siempre es bueno que en las cámaras legislativas haya un equilibrio de poderes de mayorías y minorías, para que quien gobierna lo haga con los debidos debates y consensos necesarios para sacar lo mejor para el país. ¿Se busca fortalecer el partido Juntos por el Cambio con la llegada de Macri, fortalecerlo acá en la zona, ¿no? Más que nada. Yo creo que todas las acciones que hacemos tienden a fortalecer nuestro espacio político. Más allá de que vengan a Esquel, que vayan al Valle o que vayan a Comodoro Rivadavia. También va a estar el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con quien voy a hacer el esfuerzo para ver si me puedo reunir con él, porque tenemos un convenio para firmar lo antes posible para promoción de nuestra ciudad en la Ciudad de Buenos Aires, en los espacios que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires pueda disponer. Esto lo tenemos que, ya lo hemos hablado, estamos con un borrador y queremos ver si podemos acelerarlo, ya que estamos bastante cerca de la próxima temporada de turismo. Pero también hemos tenido la visita de los presidentes de la UCR a nivel nacional, Alfredo Cornejo, del PRO, de Patricia Bullrich, viene autoridades de el ARI también. Esto reviste la importancia que tiene Chubut en esta elección legislativa, dado que hoy el oficialismo, por esas vueltas que no están bien, pero que se logró, hoy los tres senadores del el Frente de Todos, del justicialismo, los tres senadores de Chubut responden al Frente de Todos, al justicialismo, y no debiera ser así, debiera haber dos y uno, dos por la mayoría y uno por la minoría, y hoy los tres responden al mismo partido político, y esto no está bien, y estamos con muchas posibilidades, y el esfuerzo que estamos haciendo de que haya dos senadores de Juntos por el Cambio representando a Chubut en el Senado de la Nación.